América Latina es una de las regiones que concentra mayores desigualdades, donde las élites cada vez concentran mayor poder económico, social y político. La falta de progresividad de las políticas fiscales, la concentración de los medios de comunicación, así como también la enorme presencia de empresarios en las presidencias y en los gabinetes de gobierno son parte de este problema. De la misma manera, la deuda externa pública, que funciona como un instrumento de disciplinador de los gobiernos, así como también la presión de los organismos multilaterales de crédito, que condicionan las posibilidades de desarrollar políticas de desarrollo soberana, forman parte de problemas que merecen ser estudiados. En este seminario nos proponemos estudiar la relación entre las élites y la desigualdad. Entendemos que para comprender las profundas inequidades que existen en la región, salariales, económicas, territoriales, de salud, educación, racial, de género, es fundamental entender también quiénes son las élites. El concepto de desigualdades es un concepto relacional. Para poder entender a los sectores más vulnerables, es importante estudiar e identificar a quienes concentran mayor poder económico, social, político y cultural. En el seminario nos proponemos preguntas tales como: ¿quiénes son esos empresarios? ¿Cuáles son las formas de captura del Estado? ¿Cuáles son los instrumentos que tienen las élites para generar determinadas políticas públicas que condicionan y concentran aún más la riqueza? Asimismo, en aquellos países en donde hubo procesos de paz, nos vamos a interrogar acerca de ¿qué lugar ocuparon esas élites en los procesos de democratización o en los procesos de pacificación? En este seminario, que se denomina Élites, Desigualdades y Dominación en América Latina, que estaremos coordinando junto con Miguel Serna y Francisco Robles Rivera, cuenta con un conjunto de colegas especiales en la materia de América Latina. Asimismo, contamos con distintos instrumentos de comunicación audiovisual que nos permitirán generar una plataforma dinámica para poder conocer y pensar estos problemas que, si bien no son nuevos en la región, presentan una novedad típica de este siglo XXI. Los invitamos entonces a inscribirse y formar parte de estos debates. Para mayor información, entra en la página de Claxo.